Lunita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios. Les cuento que yo sigo recorriendo las veredas del municipio de Sonsón. En este momento me encuentro en La Honda, una de las veredas cercanas al municipio, de la zona fría. Hoy, como cosa rara, salió el sol. Desde hace días estábamos en unos fríos de esos tan deliciosos que solo saben hacerse en Sonsón. Y continúo por aquí, la semana antepasada estuve en Tasajo y ahora estoy en La Honda, un poquito más arribita. Se preguntarán ustedes por qué. Porque me quedaron debiendo el almuerzo. No, mentiras. Porque por acá, imagínense que hay unas señoras que son 6 hermanas y que cosen a mano, pues que hacen esta labor artesanal desde hace mucho tiempo y que hacen unas cosas geniales y maravillosas. Y mi padrino, que es sacerdote, entonces decidí como venir acá a preguntarles ellas qué me pueden como a recomendar para que yo les regale a él, porque ellas hacen de esas cosas pues que usan los sacerdotes, las ornamentas, no sé cómo se llaman específicamente, pero entonces voy a ir donde ellas para que me asesoren y quien quita, de pronto yo ayudándoles un ratico me hagan un descuento ahí del 10, 15 o 100%. Ahí esta vaca tiene más cachos que yo, vea. Le han puesto los cachos muchas veces. Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Logrando el solecito, pues? Pues muy bueno. Permiso, me siento. Bien, pueda. ¿Cómo está? Bien, gracias, ¿y usted? Ah, yo con un calor. Sí. Más bueno, ya sabías que estamos en unos fríos, ¿cierto? Ah, no, eso sí. Y cuénteme, ¿usted qué está haciendo ahí? Esto es un alba para un padre. Ay, imagínese, precisamente. Lo que pasa es que mi padre no es sacerdote, ¿cierto? Sí. Entonces yo quería como regalarle algo. Sí. Y me dijeron que ustedes hacen cosas muy bonitas para los sacerdotes. Sí. Entonces, primero, ¿usted qué me recomienda que le regale? Porque yo desconozco completamente. ¿Qué es lo que como que más utilizan ellos? Pues las albas y las estolas. La alba es esta, ¿cierto? Sí. ¿Y la estola cuál es? La que se colocan acá. Sí, ¿cuál es la más barata ahí fuera de cuerpo? Pues era la estola. La estola, listo. Sí. Y de pronto yo si trato de hacer algo y les ayudo, ¿me podrían ahí como hacer una rebaja? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿O es muy difícil hacer eso? Eso siempre lleva mucho trabajo, esto es muy difícil. Por ejemplo, esta que vos estás haciendo ahí, ¿cuánto se demora usted desde que la comienza hasta el término final? Hay 2 meses. ¿Dos meses? Uy, madre, eso es mucho tiempo, ¿no? Ah, pero es que como nosotros no le hacemos todo el día. Es de mucha dedicación. Sí. Pero queda muy bonito. Queda muy bonita. Cuénteme, ustedes que son, yo no sabía, pues, sino que me la recomendaron, que son 6 hermanas, ¿cierto? Y todas 6 se dedican a esto. ¿Desde hace cuánto tiempo lo hace? Eso hace por ahí, ¿cuánto? Por ahí 40 años. ¿40 años? Sí, hace muchos años. ¿Y ustedes nacieron y se criaron aquí en la vereda La Honda? No, en Llanadas. En Llanadas arriba. ¿Cómo resultaron aquí en La Honda? Porque papá compró esta finquita. ¿Y cómo se encarretaron o decidieron pues dedicarse a esto de coser y hacer este trabajo artesanal? ¿Por qué? Eso fue una señora, doña Paulina Villegas, la que nos... Botero de Villegas, la que nos encarretó a hacer esto. ¿Y quién comenzaron? ¿Comenzaron todas al mismo tiempo o hay una que dijo, no, yo lo voy a hacer y ya las otras ya, se enamoraron? Ya, yo les enseñé a las otras a decirlas. Ah, ¿usted fue la que comenzó? Sí, yo fui la que comencé, ya les enseñé a las otras. Y ya. Cuando usted comenzó a hacer esto, ¿no lo vio como muy difícil? Porque yo personalmente, miro que usted hace, porque es que es mucho detalle y eso es como, eso no es como muy difícil. Eso no. Pues, cuando usted comenzó, no dañaba muchas telas. Ya verá que no las dañamos. ¿No? No. Y para completarlos, solo la parte del dibujo, que creo que es la más difícil y la más artesanal. Mm. ¿Usted cuánto se puede demorar? Ejemplo, haciendo solo este pedacito que está acá. Vea, hoy he hecho este cáliz y este pedazo, este que estoy haciendo acá.
Por cuando ejemplo, ustedes comenzaron cosiendo, pues, me imagino que solamente remendando, pues, así, o blue jeans, o sí, cosiendo, ¿cierto? Sí, así, por ahí. ¿Y cómo terminaron en esta parte específica, como ya es de hacer la ornamentación o la vestimenta de los sacerdotes? Sí. ¿Cómo llegaron ahí? Porque mi mamá era la que sabía. Sí. Ella nos enseñó. Y ya, nosotras ya seguimos. Ya sacamos por ahí cualquier dibujo que veamos por ahí en un libro. Sí. ¿Ustedes qué gente o qué tipo de personas han venido a pedirles como que les hagan cosas? ¿De dónde? ¿Desde otras partes? Pues hemos hecho para Río Negro, para Bogotá, para el santuario y por allá, ¿cómo es que llama eso? Por allá, a ver. Para Puerto Rico llevaron también. Y así. Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo así como súper fácil? Así como estoy tejiendo yo aquí. No, pero eso se ve muy difícil. Yo que ya no veo nada. ¿Cómo que no ve? No veo nada. Yo no veo ni por la familia. No, no. Vea. Va tapando estos rocitos. Ese dibujo lo miran ustedes en el libro y ya lo copian pues en una hojita, ¿cierto? Sí. Vea, por ejemplo, vea aquí, uno va tapando acá, vea. Hasta que lo llene. Vea. Así. Usted solo coge dos roticos, ¿cierto? Aquí estoy tapando tres. Que eso allá cabía. Tres crucecitas. Eso estoy tapando acá. ¿Y de pronto ha venido algún sacerdote o alguna persona que les pida un dibujo bien raro o así? Ah, pues uno obliga a hacérselo. ¿Los que le han pedido los han hecho, pues? Sí. ¿Y ustedes han estado en algún tipo de capacitación con alguna persona o nada? No. ¿Todo lo que ustedes lo han aprendido? Sí, porque mamá abuela que nos enseñó, porque ella sabía. Entonces ella abuela que nos enseñó. Ya uno mira las muestras por ahí, los dibujos y ya. ¿Y todo esto es en hilo o ustedes utilizan algún otro tipo de material? No, se pueden hacer pintadas también, dibujos pintados, pintados aquí en la tela y se hacen con hilos de colores. ¿Y lo han hecho ustedes? También se le ha hecho albas a los padres así. Y las estolas, por lo regular, son pintadas. Se le pinta el dibujo y ya se hace con hilos de colores. El pagodón de nacido. Entonces todas sus hermanas hacen lo mismo que usted, saben hacer lo mismo que usted. También, todas cinco. Porque la otra sí es casada, ya vive en La Ceja. Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Yo sé que por las noches desde una estrella me mira. Y usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Y usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí.
Bueno, doña María, usted le rendía ahí en forma, pero yo veo que eso como que no es lo mío. Yo más voy a aprender a sus hermanas a ver qué. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes? Bien, ¿y ustedes qué hacen ahí? ¿Lo mismo que allí o qué? No, no, yo estoy haciendo el filete, que ya es lo último que se le... ¿El filete? Se le hace aquí el borde. Ah, sí, ¿y ese es para qué? Este, para que no siga deshilachándose, que no se salgan las hebras. ¿Y este es qué? ¿El que vos estás haciendo? Esta es una manga del alba. O sea, de la que viviría acá, ¿cierto? Ustedes solo hacen las por partes y ya otra persona las organiza. Ya otra señora la corta y la arma ya. Supongamos un alba que es como lo más grande, armarlo, hacerlo por partes, ¿cuánto se demora usted? No, pues aquí, en la manga sí se demora uno más poquito, porque es más poquito el deshilado. ¿Qué es el deshilado? El deshilado es este. El deshilado. Por ejemplo, este pedazo de acá era como este, ¿cierto? Sí. Entonces lo que hacen es quitarle hilitos. Sacarle la ceba. Ah, pero aquí falta, ¿cierto? Sí, ahí van calando. Muéstrame un pedacito, a ver si yo sería capaz de hacerlo. Cogiendo cada manojito. Cogiendo cada manojito de hebras. Pensaría uno que todo este trabajo lo hace una máquina, ¿cierto? Y lo hacen es personas como ustedes así. Ay, fue mucha. Bueno, entonces aquí le hago así, ¿cierto? ¿Y después dónde le hago? Por este lotico. ¿Por este? Ah, ¿así? Así, saca y en ese. ¿Y ustedes no sufren de los ojos aquí así? Ya sigo por este, ¿cierto o no? Por este. ¿Por este? No, va. Por el que antes, ¿qué va? No están las hebras cogidas. Muy en este. Te seguiría por este. Sí. Cuando usted aprendió, ¿también le dio así de difícil o usted la cogió más rápido? Pues sería más rápido porque ya las veía ellas. Ella. Cuando usted aprendió a trabajar en esto, ¿cuántos años tenía? Mucho, no me... No más me o menos. ¿Por qué? ¿30 o qué? O sea, que estaba joven, estaba muy joven. Se le anuló. Entonces, cuando se anula, ¿qué hago? Soltar el nudo. Pues a veces suelta. ¿Y cuando no toca mochar o qué? Toca mocharlo. Ay, Dios mío. ¿Por dónde? Por acá, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, sí, que sí. ¿Qué es lo más difícil que a usted le ha tocado hacer en este tiempo? ¿Qué le han mandado a hacer? ¿O que usted ha querido hacer? ¿Que le haya parecido muy difícil? No. Hay maestros pues que son más difíciles, llevan más trabajo, más maluquitas. ¿Cuáles son las que llevan más trabajo? Ah, pero por ejemplo, hablemos. Estamos hablando de que ustedes solo hacen cosas para sacerdotes, pero también hacen otro tipo de... ¿Como sí. para qué más? Fundas. Para bebé, las camisitas, ¿qué más? Blusas. Por ejemplo, esos manteles bonitos que ponen en la mesa de los donde se celebra la Eucaristía, ¿cierto? Eso también lo hacen también usted. También hemos hecho. ¿Para qué iglesias o de qué parte les han pedido? Para San José. Y los otros, pues, han sido para lejos. Ustedes como que... Que trabajan más y les piden más cosas es para otros municipios, ¿cierto? Sí. Más que por ejemplo, todo. Yo no sabía que ustedes existían y que hacían ese trabajo acá en Sonsón. No. Simplemente me chismosearon. ¿Y quién me chismoseó? Entonces yo me vine por acá a averiguar si era verdad.
pero sí hacen unas cosas muy bonitas y desde hace mucho tiempo, y mire que no las conocíamos, un trabajo artesanal con tanto tiempo y con tanta dedicación. Usted no diga, no, nosotros ya nos cansamos acá de matarnos el ojo y de chuzarnos los dedos, ¿no? No, antes entretiene uno haciendo nada, ve uno como pereza, sueño. Entonces, por ejemplo, en este sitio, ustedes me dicen que han vivido acá hace más de 40 años, ¿cierto? Entonces han visto pasar mucha gente y muchas cosas por acá. Por ejemplo, que usted recuerde esos hechos que la hayan marcado, que le tocó vivir acá, porque ustedes tuvo un tiempo, casi 50 años viviendo en este sitio, que usted recuerde. Pues cuando estuvo los paras. Era difícil por acá. Mataron ahí tantas. Por ejemplo, entrando en el camino, estaba hablando con mi compañero que vimos varios calvarios. Cuando esa época fue muy... ¿Y usted no les daba miedo a ustedes aquí viviendo que allí mataran personas? El hermano ya nos había dicho, no, esto vamos a tener que desaparecer de aquí, irnos de aquí. ¿Y porque ellos acampaban allí en este morrito, en los pinos ahí, acampaban ahí por la noche. Qué incertidumbre, ¿cierto? Uno acá y sabiendo que ya venían. Y de pronto ustedes llegaron a escuchar o a ver algún tipo de cosas referente pues a los calvarios que vimos o que salieron y vieron ahí un muchacho, pues una persona. Usted cuéntele. No, nosotros cuando mataron a nuestros primeros años, veníamos, mi hermana y yo veníamos del pueblo. Cuando pararon el carro, pues de todas maneras paraba para bajarnos. Pero paró al ladito de arriba porque ahí había muchos que se tenían parados. Y ya nosotros nos bajamos al ladito de arriba. Ya seguimos cuando nos encontramos ahí con unos. ¿Y ustedes para dónde van? Ah, pues para la casa. Entonces vivimos por allí. Ah, entonces calladitas. Ah, allí hay dos nuestros que nos hayan asustado y calladitas que no han visto nada. Y nosotros pasamos y sí, ahí estaba. Había uno todavía. Todavía vivo, ahí moviéndose todo sangrado, ya nosotros seguimos. Qué miedo, ¿no? O sea, son épocas muy difíciles. A uno de acá escuchaba los tiros. Pero digamos que ya como que estamos en calma y volvimos. Sí, siquiera. Ahora es un placer y yo diría un privilegio vivir en un sitio como este. Está cerquita del pueblo, el sitio es agradable, muy bonito. Y ustedes tienen la casa muy bien cuidada, ¿cierto? Sombrío de mis pesares. Me prometiste amar con ansia loca y me juraste lo que no sentiste. Cuéntenos cuando llegaron acá, ¿cómo era esa vida con sus padres? Ahora años, ¿cierto? Hace más de 40 años. Cuando ustedes llegaron niñas a este sitio, ¿se acuerdan de algo? Pues la casa está muy, muy caída, pues ya mi papá la arregló. Se le hicieron arreglos. Y ya con pues todos, estaban los otros hermanos solteros todavía, era muy bueno con todos. La niñez por acá debió ser muy buena, ¿cierto? En esa época. Sí. ¿Y en Llanadas qué se acuerda a ustedes que haya vivido por allá? No, pues, ¿qué era? ¿Por allá era mejor que por acá o qué? No, mejor por acá. Sí. ¿Por qué? Pues esto es que les tocó estudiar por allá. Bueno, por acá. En la escuela de allá de Llanadas. Yo casi no estoy allá. Yo, pues, a mí sí me tocó en el pueblo.
Sí. ¿Hace cuántos años más o menos se acuerda? Muchos. Sí, digamos que muchos. ¿Ese colegio ahora sabe usted cómo cuál es o desapareció? Ya quedó la... ¿Cómo es? Ya. Ese colegio que quedó ahí. Está en Centro de Convivencia. Ah, la Celia Ramos. Ah. O sea, a usted le tocó estudiar donde ahora es la Rosa María, parte 2 se llama ahora. Ay, ¿y usted iba de aquí hasta el pueblo todo ese tiempo? No, mi papá tenía una casa en el pueblo y Mariela se iba con nosotros, con Miguel, pues mi hermano. Y yo, y nos estábamos toda la semana y ya nos veníamos para acá los viernes. Volvíamos los domingos por la tarde o los lunes por la mañana a estudiar y nos quedamos a toda la semana. Ahorita que estaba hablando con su hermana Mariela me comentaba pues de su mamá, que ella fue la que comenzó con esto, que ustedes se lo heredaron. Ella de pronto porque ese gusto por la costura, eso sí se llama costura primero que todo, ¿cómo se llama esto? Calados, bordados. Sí, más técnico. ¿Por qué ella se enamoró de hacer esas cosas tan bonitas y especialmente como para la iglesia o los sacerdotes? ¿De pronto sabe usted por qué fue eso? No, pues ella cuando eso no hacía para los sacerdotes. Hacía así, fundas. Pero ya pues nosotras fue las que... Ya empezamos a bordarle las alfombras. Por ejemplo, mi mamá una vez me contó que a ellas la mamá no les compraba la ropa, sino que se las hacía. Compraba pues tela y se las hacía. ¿A ustedes también su mamá les hacía lo mismo o no? No, ¿tú qué no? Cuando estábamos chiquitas. Pero por ejemplo, ustedes ahora pues se quieren hacer un vestido y serían capaces de hacerlo, ¿cierto? No. ¿No? Hacen esta cosa tan difícil y no es capaz de hacer un vestido. No me gusta. No. De pronto, María, así es. Pero es porque no les gusta, ¿cierto? Porque uno hacer una cosa de estas tan difícil es complicado. No, pues porque no sabe, pues. Pero no sé. Va encantando y así. Pues se van carrilando en esto y ya es fácil. Ustedes, pues, digamos que no se cansan. Ustedes son... Porque he tenido la oportunidad de venir acá dos veces y siempre es así cosiendo y trabajando, ¿no? Sí. Como que no se cansan, pues. No me voy a sentar ya porque no quiero hacer nada. No. Cosemos toda la tarde. Bueno, y entonces, ahora sí. Que es que yo me estoy haciendo como el bobo con este, ¿cierto? Ya se le olvidó lo poquito que ha aprendido. No sabe por dónde. Espere, no, usted me dijo, cuando yo he visto que usted cuando jala ve como la punta, ¿cierto? Entonces ya hace, por ejemplo, aquí tocaría por este, ¿cierto? Por este de acá. No, ya se va a ir por nada, por no. Este no es. ¿Y esta corona qué es? ¿Es para...? Eso se llama tambora. La tambora. ¿Y es para hacerlo más fácil o qué? Claro que quede. Que quede templadito. Ay, no, lo enredé, mire, vea. No. No. Entonces aquí ya tocaría por acá, ¿cierto? No. No. Por este. No. Por este, vea, por acá. Este. No. No, Este lo jalo. Por el otro ratito. Este. Por ahí. Y lo paso por acá, ¿cierto? Virgen Santa. De pronto, algunas cosas que usted tenga por ahí un deshilado bien, bien bonito y que me pueda mostrar. Ya estoy grabando, sí. Por ejemplo, ¿esto para qué es? Este es para... Bueno, pero este es hombre. Muy complicado, ¿no? Este sí es... Sí, lleva varias puntadas. Pero, o sea, este le hacen lo mismo que este y ya cosen encima, o es todo no. Sacándole hilo. Pues se le saca, y acá. Tengo ya listo. Para hacerle este. No, este lleva menos pedazos que no van calados. Este lleva más trabajo. ¿Y de dónde sacan ustedes estas figuras? ¿Se las crean ustedes? Que nos han prestado.
De pronto usted sí le ha dicho, ha hecho como no, está como que yo me estoy imaginando una bonita y la ha hecho. No. Toda la... Nos han prestado las muestras o la hemos visto, pues, o la hemos sacado de algún libro. Ese pedazo que yo tengo acá, se supone que este debe quedar como este, ¿cierto? Sí. Pues así es la deshilada. Ah. ¿Cómo se comienza? Sacamos esta que ya está empezada a sacar. Esta ya saca ahora. Hebritas. ¿Esta dónde la sacamos? Cuando a uno se le sale un paso de la camisa, uno lo que hace es mocharla, pero ustedes... ¿Y esa es la misma? Sí. ¿Y cómo hace pasar el cuadro? Porque no había ahí, sí. Ah, qué chévere. Sí. ¿Cuánto sacamos acá? ¿Sacamos otro? Sí. ¿Y ahora qué le saqué? Ah, pero esa sí es más fácil. Es que usted me puso a hacer a mí la difícil. ¿Eh? Ya saqué. Ya, yo saco la otra. Si soy capaz. Dice, ¿aña qué le hace? Présteme la cosita. Eso. Entonces, usted coge. Oiga, ustedes tienen un ojo brutal. Yo no veo nada. No, con usted con el sombrero nada que ardiendo. Ese sombrero es malo. Espere, pues yo me lo quito. Se lo tiene que levantar. Oiga, no, es fuera de charla. ¿Ustedes cómo hacen? No, la brita. Está cierto. Sí, entonces aquí la remango. Usted no tiene problema de visión ni nada, Virgen Santa. Pues yo todavía no me coloco gafas. Ya sí, pues. Yo veo bien todavía. No tantos años. En esta, cierto, es para ya no tener ojos. Usted lo hizo ver muy fácil. Ya, yo creo que ya sí. A ver, tire de acá. A ver si sí cortó la que era así. Yo con ese pedacito, ¿qué podría hacer? ¿O para qué lo podría utilizar? De pronto hacerle que randa. ¿Randa? ¿Y qué es eso? No, es que este no hubo que hacerle randa. ¿Es como remendarle un pedacito o qué? No, voy cogiendo manojitos de hebras. Ahora le saca al contrario, lleva los góticos. ¿Y esa tela es especial o qué tipo es, no? ¿Qué tipo de tela? Lino, que es más fácil para deshilar. Se va más bien la otra. Oiga, queda uno viendo como... ¿Está viendo? Como cucuyos. Oiga, se me perdió esta, no la encuentro. ¿Dónde está? La encontré. Quisiera ser la fina madre selva. De pronto, ¿qué tipo de personas han ido acá como a pedirles trabajo? ¿O que les haga pues cualquier cosa? ¿Cómo llega la gente ante ustedes a que les haga trabajos? Porque personalmente yo no las conocía. Y la demás gente como hace, no, venga, es que yo sé dónde viven las Martínez. Ah, ay, sí. Corté la que no. Ah, sí, cortó la que no. Y entonces, ¿ahí qué hago? Chama en red. Los padres, pues ellos vienen acá también a mandar a hacer las albas. ¿Pronto algún obispo por ahí no les ha mandado a hacer algo, no? No, para el obispo que hay ahora le hicieron, pues no que él hubiera venido, sino que se la hicimos y para en San José para regalársela. ¿Sí está quedando bien? Sí.
Y pues como tenemos padres familiares, primos, entonces ya... Ya ellos tienen los contactos. Sí. Por ejemplo, hay unas cosas de colores que se ponen los sacerdotes muy bonitas, como eso no lo hacen ustedes. ¿Cómo? Son como unas capas verdes no, o esas moradas. No. Sí, yo la dañé, entonces ya. No, bendito. No, pero este sí es más fácil que este, porque es que este es un enredo. No, esto no aprende ya es. Entonces ustedes aquí se salen a solearse y a coser, no sé, aprovechando el sol. ¿Y cuando hacen invierno que se encierran? No, ajá, porque adentro no. No se ve. No se ve bien. Cuando está haciendo harto sol, pues le toca ver si uno. ¿Dónde? Veanlo. Por ejemplo, para que queden estos huequitos, estos de acá, ¿cierto? O este ya está deshilado, calado, ¿cierto? No, ese no. Este es como se quedaría después de hacer esto, ¿cierto? Ya sé que usted está haciendo el otro paso. Y ya sobre este. La, ya. Se hace este. Por ejemplo, este que tiene aquí debajo, tan bonito este que es. Este. Era de los que hacía mi mamá. ¿Este lo hizo su mamá? Sí. Pero entonces este tiene... Tiene muchos años. Tiene tiempito, ¿cierto? ¿Y este sería capaz usted de hacerlo? Bueno, ¿ustedes lo hacen? Claro. ¿Todo esto es hecho a mano? Todo. Esto sí demora mucho tiempo, ¿no? Este sí, porque el deshilador es muy, muy ancho, lleva mucho trabajo. Este sí demora. Madre. Por ejemplo, para hacer una cobija o una colcha, ¿ustedes la harían así o no? ¿Saben pues hacerla? No. Sábana sobre sábana, así. Sí. A ver cuántas. Dejé como tres. Dejé tres, corté tres. Ándale, pues. ¿Cómo así? Entonces aquí, ¿cómo hizo usted? Deja tres hebritas. Aquí dejo tres. ¿Y corta cuántas otras? Tres, corté. ¿Y usted cómo hace? Présteme un microscopio, una lupa. Una, dos y tres. Entonces vendría a ser esto. Virgen Santa. ¿Y mocho aquí, cierto? ¿O no? Oiga, ¿sí soy buen aprendiz o no? Váyame diciendo. Sí, sí me gané el alma. Sí, está. Y entonces aquí después entonces de que... la tira, sáquela que le hace que salga de aquí. La que cortó, para que corte la... ¿Y dónde está la... la debo para la tarde. No. Sales del otro lado. Por eso. A ver, ¿dónde cortó usted? No lo cortó bien. Cierto, soy mal aprendiz. En el huerto del vecino. Yo creo que es que yo trabajo mejor con el sombrero. Y de pronto ustedes, además de dedicarse pues a la costura, ¿qué otras cosas les gusta hacer acá con el tiempo que tienen libre? Yo veo un jardín muy bonito, me imagino que le dedican mucho tiempo. Con el jardín. ¿Y los animales qué? Los animales, las gallinas. ¿Esas vacas son de ustedes? Sí. Avecilla del huerto
se cortó. ¿Ah? Se embolató. ¿Cómo ven, pues? Mal, ¿cierto? Ahí lo que hice fue un daño. No, sácalo. ¿Ahora sí? No, es que no. Ya, corté las otras dos, porque se cortan tres. Vecilla del huerto, que lloras en tu canto, la pesca tan honrada. ¿Qué es eso? Es porque me falta otra. Yo también en mis ojos, sí. De amargura y quebranto. Al contrario, así no. Yo creo que ya la corté. El problema es encontrarla. ¿A ustedes no les gusta coser con música? Ah, no. Sí. Música, sí, escuchámosla. Nos sentamos a coser ya y a escuchar música. Ahora porque lo apagamos. Yo creo que la dañé. No. Listo, ¿cierto que ahí se quedó bien? Más o menos. Y entonces así, como yo vengo acá, hasta llegar acá, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes en hacer este pedacito? Un poquito. ¿Por ahí un día o qué? No. ¿Menos? Menos. A mí me llevaría una semana este paso. Por ahí una tarde. De pronto ustedes tienen cosas que hayan hecho y me puedan mostrar que normalmente hacen o que la gente les pide que hagan y que tengan por ahí a la mano y ustedes me lo puedan mostrar de pronto. Formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del... Mariela, ¿entonces usted se escondió del sol? Claro, tiene calor, ¿qué está haciendo? Bueno, entonces estas son otras cosas que ustedes también hacen, ¿cierto? Sí, esto también, esto es un mantel. Este es para como una mesa, ¿cierto? Para la mesa. Pero este es muy bonito. Lo sacamos, pero de una revista. ¿De una revista? Y para hacer este, todo este bordo es cosa de locos, ¿no? ¿Cuánto se demora uno? Yo no sé cuánto nos demoramos haciendo esto, porque esto... Y después esto se recorta acá. ¿Y esto lo hace una sola o digamos que varias de ustedes se turnan? Eso lo hicimos entre varias. Sí. Sí. Después aquí se le, como aquí queda tela también, entonces se le hace el filete y se recorta. Y no se pierde, por ejemplo, doña Mariela le hizo un pedacito y doña Bernarda le va a hacer otro y no, ah, le hizo mal o no, ya sabe seguir. Ya uno sabe. Ustedes entienden, ¿cierto? Ya sabe. Este está muy bonito. ¿Y estos que estamos allí qué? Estos son unos vestiditos para niños Dios, vea. ¿Para niño Dios? ¿Cómo así? Para niño Dios, esto no es para bebés. ¿Sí? Ah, no es para un niño normal. No, es para un niño Jesús. Pero se le puede poner a un niño. También se le puede poner a un bebé. No. Está muy bonito este. Vea. Y este sí que está bonito. Y esta que está. Y esto es una colcha de retazo, vea. ¿Cómo así que retazos? Puros pedacitos, vea. Estos son puros pedazos. Vea. Pero tiene... Este es un pedacito. Este es otro. Este es otro. Este y este. Pero no parecen retazos. Parece como si usted lo hubiera cortado para... Claro, yo lo corté. Con los moldes. Yo tengo los moldes y los corté.
de pedazos. Los cosió, los pegó. ¿Sabes? Los pegué en la máquina. Ya va formando el cuadro. Ya va formando este dibujo, vea. Qué bonito. ¿Y este de allí, de los colores? Este es para como para una colcha o un mantel. Pues, cuando llegué acá, ustedes me recuerdan mucho la casa de la mamá de mi papá, que casi todas las mesas estaban con este tipo de cosas. Pues nunca le pregunté, pero además que ella también cosía o hacía este tipo de cosas. Bueno, doña Marila, a usted y a sus hermanas, mi Dios le pague. Sabemos que ustedes son unas mujeres súper, súper ocupadas, que se mantienen haciendo muchas cosas, que tienen muchos trabajos y nos quisieron regalar pues unos minuticos para mostrarle a la gente que aquí en Sonsón hacen cosas tan bonitas. Esta colcha también la hice y está bien. Es que toda su casa es como un museo de la artesanía, ¿cierto? Esa también la hice. ¿Y ustedes que le dedican un...? ¿Y esas carpetas también? Todas ¿carpetas? Todas las carpeticas que por ahí también. ¿Esto se llama carpetas? Sí. Ah, yo pensé que carpetas era donde se metían las hojas. Sus papás. Y este era papá también cuando tenía 18 años. ¿Este de acá? Sí. ¿Pero eso es una foto, una pintura? Es una foto. ¿Una foto? Cuando eso tomaban esas fotos, ahora años tomaban esas fotos. Ahora años se tomaban una foto y queda, todo el mundo queda bonito. Hoy en día uno se toma una foto y uno queda todo feo. A mí no me gustan las fotos porque yo me tomo una foto y, yo me tomo una foto y quedo feo. Sí. Y cierto, y uno saliendo por televisión todos los días. Bueno, a ustedes, mi Dios les pague nuevamente. Ya la orden. Que le dedican un tiempo. Pero ustedes tienen una particularidad, que le dedican un espacio a la iglesia, a Dios y a los sacerdotes, ¿cierto? De pronto esos sacerdotes que nos están viendo, amigos o familiares, y quieran mandar con ustedes a hacer como trabajos, ¿a qué número se podrían comunicar? ¿O cómo podrían llegar a ustedes para tener esos datos y mandar a hacer albas o cosas, pues? Al celular, porque es que anoche como que se quemó con esos truenos. Bueno, ¿y a qué celular se podrían comunicar? Al 321. ¿Al 321? 877. 87. 87. 86. 86. Bueno, a ustedes, unas hermanas que son muy unidas. Yo, por ejemplo, con mis hermanos vivo y vivo peleando, pero ustedes parece que viven muy bueno. ¿Cómo se quiere? Pero nos contentamos. Pero no parece. Pero nos contentamos al momentico. Ah. Qué bueno que haber mostrado pues la historia de ustedes. Más como lo que cosen, que es muy bonito y muy importante, que son unas hermanas muy unidas, que viven en una casa como donde la antioqueñidad, lo que era la familia antigua, que eran muchos y que muy unidos, todavía vive. Muchas gracias a ustedes. Y a la orden, con mucho. Y a la gente que los visite, ¿cierto? Y que los manden a hacer trabajitos tan bonitos. Eso sí. ¿Y si me gané el alba, doña Mariela? ¿O no? ¿Si me gané el alba? Pues, de más que sí. ¿Y si tiene verdad? Tu cariño incomprendido, ni mitigar mi amor, ni mi tristeza. Llegué a querer obsesionado por la tristeza de tus ojos verdes. Mañana, cuando ya ni me recuerdes, yo seré como esas flores del pasado.